Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal. Chicos, el día de hoy les vengo a compartir un addon increíblemente útil. De verdad, yo pienso que todas las personas que vean este video, que simplemente les haya llamado la atención de la miniatura de este video, van a descargarse este complemento porque de verdad es útil. No, lo siguiente, este complemento pues en realidad no es como en la versión 2, pero sino que ya funciona actualmente en la 1.16, porque antes yo lo había traído para la 1.14 y me parece que por ahí tenía ciertos bugs. Entonces ahora pues el creador lo ha actualizado y de verdad es que está increíble. Como pudieron haber visto ya en el título miniatura y también chicos en lo que es esta pequeña toma que tuvieron al inicio, es un casco minero, que nos va a ayudar chicos a nosotros iluminar cualquier lugar a donde nosotros vayamos, ¿ok? Voy a explicarme también fácilmente chicos para que ustedes pues simplemente vean el video y lo vayan a utilizar completamente, ¿ok? Tengo que decirles que son dos archivos, igualmente tanto textura como comportamiento, instalan los dos sin problema. Ok chicos, voy a empezar primeramente. Como tengo el casco aquí, pues me encuentro en supervivencia y ojo, antes que nada, esto sirve para Android, iOS, Windows 10, para todo, ¿ok? Para todas las versiones de Minecraft Bedrock. Ok, les decía que como tengo el casco en la mano, pues lo voy a probar, ¿no? Y aprovechando que es de noche, mira, por aquí hay una cierta como estela negra, ¿no? Bueno, nos vamos a ir un poquito más acá, un poquito oscuro, vamos a decirlo. Ok, como yo tengo el casco en la mano, chicos, para ponérselo es muy sencillo. Si ustedes se encuentran en Windows 10, como es mi caso, lo único que van a tener que hacer sería simplemente agacharse y mantener presionado el clic izquierdo, chicos. Clic izquierdo y ya estaría, como pueden ver, lo tengo puesto. Ahora, en Android es simplemente similar. Lo que tienen que hacer en Android es igualmente agacharse, mantenerse agachados y ahí sí, pues darle, mantener presionada la pantalla y ya les podrá, ya se pondrán el casco, ¿ok? Bueno, en realidad no tienen que agacharse, pero para que no se vayan a confundir luego. Ok, como pueden ver ahora mismo, pues el casco como que no funciona, ¿no? Efectivamente, no, pero sí funciona. Ok, tenemos que encenderlo, ¿ok? Porque este casco se enciende y se apaga. Ok, entonces para encenderlo, lo único que tenemos que hacer es en Windows 10, chicos, agacharnos y mantener presionado el clic izquierdo, ¿ok? Y como pueden observar, ya se enciende y ilumina el lugar por donde yo vaya. ¿Cómo hacemos en Android? Pues hacemos el mismo procedimiento, chicos. Lo único que nos vamos a hacer sería agacharnos y mantener presionado en cualquier lugar de la pantalla para que esto ya empiece a iluminar donde sea. Algo que quiero probar y que estoy viendo ahora mismo en el agua, pues voy a hacer un ratito de noche y quiero probar, ¿funcionará debajo del agua? Esto sería increíble. A ver, me encuentro ya por aquí, voy a saltar y bajamos. Uy, pues bueno, debajo del agua es difícil que ilumine, ¿no? Pero parece que como que sí, mira, ahí los bloques y mira, si yo me acerco, vamos a acercarnos para acá. No lo sé, creo que no funciona. Uf, pero bueno, debajo del agua es difícil iluminar, ¿no? Uy, salimos antes de que cualquier cosita nos pase. Bueno chicos, el casco minero la verdad es que está bastante bien hecho, voy a ponerlo ahí para que lo vean en 3D, se lo ve muy bonito. Y chicos, el crafteo es súper sencillo, ¿ok? El crafteo lo tengo por aquí. Vamos a abrir esto por aquí. Simplemente vamos a ocupar estos 7 lingotitos de oro, piedra rojiza o redstone, y nos vamos ahora a la mesa de crafteo, ¿ok? En la mesa de crafteo vamos a poner la antorcha por aquí, la piedra rojiza o redstone por aquí, y simplemente lo que nos sobra lo llenamos de oro y ya tendríamos el casco minero, ¿ok? Como les dije, pues para ponérselo es muy sencillo. También lo quiero ir a probar aquí en la cueva para que lo vean, bastante fácil también. Tengo una cueva que es iluminada al inicio, pero luego ya no, en la parte de abajo. Como pueden observar, miren qué bonito, y esto para picar está increíble, porque a diferencia de otros complementos que te agregan antorcha que ilumina, pues en este caso ya no tienes que llevarla en la mano, porque imagínate que tú te llevaras una antorcha aquí y un pico. ¿Cómo vas a cambiar entre la antorcha y el pico sin necesidad de que te moleste? No puedes, ¿no? Pero con el casco minero sí. Esta es una gozada de verdad, este complemento. Bueno chicos, van a tener el link de descarga en la descripción. Esto ha sido todo y nos vemos en un siguiente video. Adiós.